Este jueves, la Escuela Primaria Naciones Unidas en el municipio de Ciudad Fernández cumplió 42 años de su fundación, periodo durante el cual se ha destacado como uno de los centros educativos más grandes e importantes de la zona media, mencionó Mateo Flores Huerta, director de la escuela. Estamos celebrando el 42 aniversario de la fundación y quiero decirles que ese sueño que surgió de los primeros promotores de esta escuela pues se ha cumplido. Estamos siendo una de las escuelas con más prestigio en el municipio, y lo cual nos sentimos muy contentos. Y bueno, no todo está terminado, hay muchas cosas por hacer todavía y estamos en ese enfoque de trabajo. Contamos con 650 alumnos, 19 docentes frente a grupo, 2 maestros de educación física, 3 maestras de inglés, 3 intendentes, en total 2 de educación física. Somos 30 personas que trabajaron en esta institución. Ahorita en estos nuevos tiempos hay nuevas exigencias. El alumno cada vez necesita más apoyo de los docentes. Y en ese sentido tenemos una plantilla muy capacitada para atender todas las necesidades de todos nuestros alumnos. Decirles que la escuela tiene mucha demanda. Los padres de familia constantemente buscan espacios en esta institución, pero es por el prestigio que se ha forjado con estos años y con la lucha que tuvieron todos los directores que han trabajado aquí y todos los docentes también. Diles a los padres de familia que estamos trabajando siempre pensando en el aprendizaje de todos nuestros alumnos. Todos los esfuerzos se centran en la mejora de la calidad educativa y bueno, a los padres de familia nada más que invitarlos a seguir trabajando de la mano con todo el equipo docente de esta nuestra querida Escuela Naciones Unidas.